Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de los últimos días. El rescate de los mineros sin duda se ha convertido en la noticia más importante de la semana. Además, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y las respuestas a los abucheos y pitadas al presidente del gobierno durante el desfile militar. Esto y mucho más en unos momentos. Y el miércoles finalizaba con éxito el rescate de los 33 mineros en San José. Los implicados ya están junto a sus familias en tierra firme. Es el mayor rescate realizado en la historia de la minería y ha sido todo un éxito, realizándose de manera más rápida de lo previsto. Misión cumplida, por no decir milagro, en la mina San José de Chile. Los 33 hombres atrapados a casi 700 metros bajo tierra se encuentran ya en libertad. Cuando el último de los mineros salía a la superficie en la cápsula Fénix, se daba por terminada una pesadilla. Era el líder del grupo, el topógrafo Luis Urzúa, y con su aparición quedaba confirmado. La mayor operación de rescate minero de la historia ha sido un éxito. La alegría estallaba en todo un país que contenía el aliento desde hace 70 días y que soñaba con este feliz desenlace. El ritmo del ascenso ha sido más rápido de lo esperado. 22 horas han bastado para sacar a los 33 mineros. El presidente Sebastián Piñera ha dado la bienvenida a los mineros y la enhorabuena a su jefe. Como un buen jefe. Él es el ser humano que ha soportado un cautiverio más largo bajo tierra. Las escenas de abrazos y lágrimas se repetían con cada uno de los 33 mineros que salían uno a uno por el conducto. Hasta que con Urzúa el campamento Esperanza se convertía en el campamento Alegría. Corazón. La canción nacional. Y el país se estremecía de júbilo. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! Puro Chile, tu cielo azulado. Puras brisas te cruzan también. Y un campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Orgulloso y emocionado, el presidente chileno Sebastián Piñera ha dedicado palabras de elogio a los 33 mineros y a los protagonistas de su rescate. El país, ha dicho, es más fuerte después de esta operación, un rescate a la chilena. Ha sido una noche de emociones, una noche de alegría, una noche que yo estoy seguro va a quedar grabada para siempre en lo más profundo de nuestros corazones. Y quiero decirles que hoy día Chile no es el mismo país que teníamos hace 69 días atrás. Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese día 5 de agosto. Han salido fortalecidos y nos han dado una lección. Y hablando de lecciones, Piñera ha insistido en que su gobierno impulsará medidas para aumentar la seguridad de los trabajadores, tanto en el sector de la minería como en otros. El presidente chileno Sebastián Piñera ha agradecido a todos aquellos que han colaborado en el rescate de los mineros. Un proceso que ya se ha acelerado, que en principio se veía que eran 4 meses y sin embargo fueron 69 días. Después, el milagro de la mina de San José se hacía realidad. Un final feliz tras 2 meses de suspense, un emocionante relato que se ha convertido en un reclamo de medio mundo. Más de 1.500 periodistas han estado presentes en el desierto de Atacama para poder dar cuenta del feliz desenlace de los 33, como ya se conoce al grupo de mineros que quedaron atrapados en la mina de San José. Ha sido una operación de rescate sin precedentes. Un periodista de la televisión japonesa recuerda que es un gran momento. Para él es un honor estar presente en un acontecimiento que califica como histórico. Los profesionales de la información han dado cobertura durante las más de 22 horas que han tardado en subir al exterior a todos los trabajadores. Tras enfocar a Luis Urzúa, el último de ellos, las cámaras han abandonado el campamento Esperanza. Satisfacción y alegría en todo el mundo por el rescate. En el Pleno del Congreso de los Diputados se ha celebrado el éxito de la operación de los 33 mineros, esperando que concluyera pronto y bien. Creo representar los sentimientos de todas sus señorías y de los españoles, manifestando nuestra alegría por el éxito de las operaciones de salvamento
de los 33 mineros chilenos. Con estas palabras, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha celebrado el éxito de la operación de rescate de los mineros atrapados en la mina San José, en el norte de Chile. Bono, en representación del Parlamento Español, ha felicitado a los mineros y a sus familias, también a los equipos de rescate por la labor que vienen desarrollando. Nuestra solidaridad con ellos y con sus familias, nuestra esperanza y el deseo de que el rescate de todos acabe pronto y bien, y nuestra felicitación al grupo de rescatadores y al pueblo chileno. Hasta el mediodía de hoy en España, los servicios de rescate habían sacado a la superficie a 9 de los 33 mineros atrapados, entre ellos el boliviano Carlos Mamani y al más joven de todos los obreros, Jimmy Sánchez, de apenas 19 años y padre de un niño de 3 meses. Cambiamos de asunto. La preocupación por el paro sigue creciendo entre los ciudadanos y, aunque no llega a los máximos alcanzados de hace unos meses, todavía el 78,4% de los encuestados lo mencionan como principal problema que afecta a España por delante de la situación económica y de la clase política. El paro continúa siendo la principal preocupación de los españoles por delante de la situación económica y la clase política. Para casi el 80% de la población encuestada, el desempleo es el principal problema que tiene el país, según revela el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado el pasado mes de septiembre. Según la encuesta que se ha conocido hoy, mejora ligeramente la confianza ciudadana en la situación económica, ya que un 70,3% de los preguntados piensan que es mala o muy mala, frente al 74,4% que reflejaba el anterior barómetro. También hay mayor optimismo sobre el futuro económico, si en el mes de julio casi un 31% de la población opinaba que dentro de un año la situación sería peor, en septiembre. Pues los presupuestos generales del Estado y el sistema de pensiones han sido motivo de enfrentamiento esta semana entre el Gobierno y la oposición en el Congreso de los Diputados. En la sesión de control del Congreso, Zapatero y Rajoy dedicaron su cara a cara semanal a debatir sobre la congelación de las pensiones, una decisión con la que, según subrayó el líder de la oposición, el presidente ha roto 15 años de acuerdo en esta materia. La congelación de las pensiones ha sido el eje del debate en el Congreso. En la sesión de control al Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que siempre ha respetado el llamado Pacto de Toledo de los grupos parlamentarios y que la congelación para 2011 es una circunstancia excepcional. Zapatero ha pedido colaboración al líder del PP. La comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento está trabajando. Espero que se llegue a un consenso en las recomendaciones. Con ese consenso, el Gobierno elaborará un proyecto de ley que desea sea pactado más allá de la circunstancia excepcional y del aspecto concreto al que ha hecho usted referencia. Y espero contar con su colaboración para el futuro de las pensiones, que es la clave de nuestro sistema de Estado de Bienestar y que a todos los grupos preocupa. Muchas gracias. Mariano Rajoy ha acusado a Zapatero de romper unilateralmente las recomendaciones del pacto sobre las pensiones y le ha pedido que rectifique. Ha roto 15 años de acuerdo en materia de pensiones, lo ha roto usted, señor presidente. Ha derogado por real decreto ley una ley que costó mucho consensuar entre todos. Y además había alternativa, porque usted con esta congelación se ahorra 1.500 millones de euros y usted en esta legislatura ha emitido deuda pública por importe de 287.000 millones de euros. Zapatero ha presumido de las subidas de las pensiones durante su gobierno del PSOE frente a los incrementos que se dieron en la época de ejecutivos del PP. Y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró esta semana que deja su cargo con la satisfacción de que durante su mandato España haya tenido el mayor porcentaje de protección social de la historia, tal como le dijo a Comisiones Obreras a través de una carta que le ha enviado. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Corbacho aseveró que es responsabilidad directa del ministro de Trabajo y del Ministerio que ante una situación tan profunda de crisis la red de protección social no se deteriore. De esta forma respondió a la pregunta del diputado del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, sobre si asume la responsabilidad del desempleo en España, tal como le imputa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo me voy con la satisfacción de decir que durante este mandato en el que yo he estado en este ministerio, España ha contado con el mayor porcentaje de protección social. Cuando yo llegué al ministerio, señor Echaniz, y usted lo recordará, en España se atendía a 1,5 millones de desempleados, los servicios públicos de empleo. Hoy estamos atendiendo a 3 millones. Hemos doblado el número de personas que los servicios públicos de empleo deben y tienen que atender.
Cuando yo llegué al Ministerio se tardaba una media de 25 días en reconocer la prestación por desempleo a cualquier persona que se quedaba en el desempleo. Hoy ese reconocimiento está entre 2 y 3 días. Cuando yo llegué al Ministerio no había Internet en la coordinación de los servicios. Hoy tenemos Red Trabaja, que es un buen sistema de coordinación. Y todo eso yo no lo quiero poner en valor del ministro. Eso se debe gracias al esfuerzo, al trabajo bien hecho por parte de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal y también de las comunidades autónomas. Y así lo reconoce Comisiones Obreras en una carta que ha mandado a este ministro para reconocerle los avances, los esfuerzos realizados y hechos. Yo creo que ese es el mérito. Y en definitiva, señor Echaniz, estoy convencido que la crisis la vamos dejando atrás y yo deseo que en ese futuro más o menos inmediato sea un futuro favorable para todos, que estoy convencido que usted también comparte. Gracias, señor ministro. Hace unos días conocíamos que el recorte de los sueldos de los funcionarios puede ser inconstitucional. La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada por Comisiones Obreras. El recorte salarial a los funcionarios puede ser inconstitucional. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para decidir si esa rebaja del 5% que se aprobó el 20 de mayo se ajusta a la ley. La Audiencia ha admitido la demanda del conflicto colectivo que presentaron UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de la Fábrica de Moneda y Timbre. Según ha informado Comisiones Obreras, los puntos que podrían chocar con la Carta Magna son los que afectan al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. También hay dudas sobre si la ley respeta el derecho de igualdad al establecer una reducción del sueldo a los funcionarios de algunas entidades del sector público y excluir al personal laboral de otras como Renfe o AENA. Y el mal tiempo ha sido uno de los agravantes de la siniestralidad en las carreteras este fin de semana pasado. Precisamente los bomberos de la Generalitat han tenido que realizar hasta 222 salidas a causa de pequeños incidentes relacionados con el intenso episodio de lluvias que afecta a Cataluña. Las fuertes lluvias caídas durante la noche han complicado el mapa barcelonés. Accesos cortados por desprendimientos bajos y carreteras inundados han sido la tónica dominante en las últimas horas, lo que ha obligado a los bomberos de la Generalitat a realizar más de 220 salidas, alguna de ellas por pequeños incidentes. Caudales como los de este río, el Llobregat, ha crecido considerablemente y en carreteras como la C1414 en Esparraguera o esta, la BV2002, a su paso por San Boi de Llobregat, es imposible circular en ambos sentidos. Las lluvias han complicado en las últimas horas también los accesos al monasterio de Montserrat, mientras un desprendimiento de tierra ha interceptado el cremallera, reanudado a partir de las 11:15 de la mañana. En San Cugat del Vallès ha caído un muro de un jardín y en algunas localidades de Barcelona y Tarragona, así como en el túnel del Bruc, se ha visto afectado el suministro eléctrico. Las previsiones del Servicio Catalán de Meteorología indican que las lluvias se mantendrán hoy en el noroeste. A partir del lunes se desplazarán hacia el sur y perderán intensidad el martes. Un total de 26 personas han muerto en accidentes de tráfico desde el pasado viernes a las 15 horas hasta las 24 horas del martes durante el pasado puente. Con estos datos poco optimismo y es que han fallecido 15 personas más que el puente del Pilar del pasado año. Trágico puente del Pilar en las carreteras españolas. 26 personas han muerto en 22 accidentes de tráfico. La cifra es más del doble de las que fallecieron en las mismas fechas de 2009, aunque el año pasado el puente tuvo un día menos. Hay además 15 heridos graves y 17 leves. El peor día fue el domingo en el que murieron 7 personas en 5 accidentes. Entre el viernes y el martes festivo se produjeron 12 salidas de vía, 7 colisiones, un atropello y un vuelco. La mayor parte de los accidentes se debieron a una distracción del conductor y a circular con una velocidad inadecuada. A pesar del dato de este puente, en todo el año han muerto 1.349 personas, un 11% menos que hace un año. Y sin duda lo más destacado del pasado puente festivo fue el desfile militar, un polémico acto marcado por las reacciones a los gritos y silbidos del presidente del gobierno o a la no participación de Venezuela. Un conflicto diplomático y malestar de la ciudadanía fueron la tónica de esta jornada festiva. Los gritos y silbidos al presidente Rodríguez Zapatero en el desfile con motivo de la fiesta nacional se han convertido ya en todo un clásico.
Un año más, el rey, acompañado por doña Sofía, los príncipes y las infantas, ha presidido la parada militar en el Paseo de la Castellana, por donde han desfilado más de 3.000 militares. También ha asistido, tras dos años de ausencia, el presidente de la Generalitat Catalana, José Montilla. Pero ha sido una ausencia, en este caso, de una bandera, la otra gran protagonista del desfile. Se trata de la bandera venezolana, que estaba previsto que participase junto a la de otros 8 países latinoamericanos que celebran el bicentenario de su independencia. No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado que la embajada venezolana les había comunicado que su abanderado no podía asistir por encontrarse indispuesto. Les hablamos ya de otros asuntos. Un ordenador que no funciona, una aspiradora estropeada, una lavadora demasiado ruidosa. Todo se puede reparar, pero hay que saber hacerlo. Por eso el programa Reparado Mejor que Nuevo ayuda a los usuarios a arreglarlo, con el objetivo de disminuir el volumen de residuos y ahorrar dinero. La cultura del usar y tirar es bien recibida en épocas de vacas gordas, pero en tiempos de crisis el reciclaje gana adeptos. Por esta razón, Joaquín Aguiló ha decidido coger la aspiradora que se le ha estropeado y llevarla al taller de autorreparación, donde te ayudan a arreglarlo gratis. Traigo bastantes cosas, electrodomésticos, armarios, una pequeña biblioteca para poner discos, etcétera. En este local, la entidad del medio ambiente dispone de todo tipo de herramientas y un equipo de especialistas en carpintería, costura y reparación de bicicletas, electrodomésticos y equipos informáticos. Nos encontramos de stock, en realidad, muchos aparatos que tienen alguna pequeña disfunción que hace incómodo su uso o que llegan al extremo de no funcionar. En realidad, cuando los abrimos, lo que nos encontramos es que tienen una necesidad de mantenimiento. Los técnicos asesoran, pero finalmente es el propio interesado quien tiene que arreglar lo que se le ha estropeado. El objetivo principal es básicamente promover la prevención de residuos, o sea, que antes todos aquellos residuos o materiales que tenías en casa que pensás que no tenían un segundo uso, inculcar la cultura de que sí, se pueden intentar reparar, se pueden recuperar o se puede dar una visión diferente para aprovechar este material en casa. Solo ha tardado media hora y Joaquín ya tiene la aspiradora arreglada. Y es que a menudo ahorro y energía son dos conceptos que van de la mano. El agresor de Jesús Neira, Antonio Puertas, falleció esta semana tras ingerir drogas, según las primeras investigaciones. Al parecer, Puertas murió esta semana en un piso de la calle General de Varela de Madrid, en el distrito de Tetuán. Residía últimamente y estaba acompañado por dos personas que avisaron a los servicios de emergencia. Cuando los facultativos y la policía acudieron al lugar, solo pudieron confirmar la muerte de Puerta, cuyo cadáver se encontraba en el cuarto de baño de la vivienda, según las mismas fuentes, que han precisado que todo apunta a que había consumido alguna sustancia estupefaciente que provocó su fallecimiento. Antonio era un ser excepcional que tuvo un mal momento el día que pasó lo que pasó y que se arrepintió al minuto, pero era un ser maravilloso y doy fe y lo daré delante de quien corresponda. Yo creo que le han linchado, se ha visto acorralado y mira, era de prever que pasara esto. Antonio todo esto le mató, porque era un ser eminentemente bueno que le destrozó verse involucrado en una guerra de medios en que la clase política tan mezquina de este país se colgara medallas a costa de él. La prisión preventiva se dictara desde los medios de opinión y luego pues el cómo se le ha acorralado una vez que estuvo en la calle. O sea, es que ha sido espantoso y más no os puedo decir, un poco si os atiendo y bueno, pues que comprendáis el dolor de la familia y que respetéis a la familia. Y uno de los grandes del cine español nos abandonaba esta semana. La Capilla Ardiente, con los restos mortales del actor Manuel Alessandre, era instalada el miércoles a partir de las 10 horas en el Teatro Español de Madrid, por el deseo de la familia. Los madrileños rinden su último tributo a Manuel Alessandre en el Teatro Español. Allí permanecerá instalada la Capilla Ardiente con los restos mortales del veterano actor hasta las 5 de la tarde, momento en el que el féretro saldrá hacia el cementerio de la Almudena, donde será incinerado. Uno de los primeros en llegar al teatro fue Alberto Ruiz Gallardón. El alcalde rendía este homenaje al actor. Una calle, un espacio público de la ciudad de Madrid llevará el nombre de Alessandre y de esa forma él siempre estará cotidianamente compartiendo con nosotros lo que compartió en vida. Alessandre, que falleció ayer de un cáncer a los 92 años, fue intérprete de películas como Bienvenido a Mr. Marshall, Calle Mayor o Amanece, que no es poco, y estaba considerado uno de los actores secundarios más importantes del país.
Y Molino, el Café Concierto, memoria sentimental de muchos barceloneses, cerró sus puertas en 1997. 13 años después, el telón de aquel teatro canalla se levantará de 9 al 18 de octubre con un espectáculo que se quiere mantener el secreto, pero que respetará el espíritu de este mítico escenario. 13 años después de cerrar el telón, el Molino reabre sus puertas. Será este 18 de octubre. El mítico Café Concierto barcelonés inicia nueva etapa con el espectáculo Made in Parallel, cuyos responsables solo han querido desvelar su título. Que el Molino se recupera para el barrio, para Barcelona y para todos los distritos, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que en este espacio se pueda desarrollar el talento, la creatividad. Vamos a hacer cantera. 38 euros es el precio previsto para las veladas del nuevo Molino, que aspira a mantener su espíritu canalla y prepara ya un festival del burlesque. Entre sus nuevos protagonistas, la cantadora Maite Martín, que llenará de flamenco las noches de los martes con la serie Poco Ruido y Mucho Duende. Una programación que sería lo que a mí me gustaría ver si yo viniera al Molino a ver flamenco. El Molino reabre totalmente renovado, tras una inversión de 15 millones de euros y 2 años de obras. Cuenta con 2 nuevos anfiteatros, capacidad para 250 personas e instalaciones de última tecnología. Las noches se alargarán en una terraza mirador exclusiva junto a las míticas aspas del Molino, desde la que se avista la Avenida del Paralel, que aspira a convertirse de nuevo en el Broadway de Barcelona. Y la energía del legendario cantante Freddie Mercury vuelve a sentirse sobre los escenarios de la mano del grupo argentino Dios Salva a la Reina, un cuarteto que recrea al detalle los conciertos de Queen, como puede comprobarse estos días en las salas españolas. Parecen Queen, pero no lo son. Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Francisco Calgaro y Matías Albornoz no se conformaron con escuchar los discos de la banda cuando esta desapareció y en 1998 decidieron formar un grupo para interpretar sus temas. Dios Salve a la Reina comenzó su andadura musical en los bares de la ciudad argentina de Rosario con gran éxito, pero entonces tampoco se conformaron con tocar sus temas y quisieron recrear también la sensación de asistir en directo a un concierto de los Queen. Y así descubrieron a Freddie Mercury, como explica Pablo Padín. Dijimos, bueno, vamos a probar con la imagen. Un día me dejo el bigote, me luqueo de tal manera como Freddie y gustó. La verdad que nos gustó a nosotros mismos y a la gente también. Y notamos como que podía llegar a tener una vuelta más el tributo, o un ingrediente más, que es justamente la imagen. En 2004 llegó su primera gira internacional y desde entonces no han dejado de ofrecer conciertos por todo el mundo y de recibir excelentes críticas, incluso del que fuera guitarrista de Queen, como comenta Ezequiel Tibaldo. En 2004 tuvimos la oportunidad de conocer a Brian May en Londres. Ahí en una pequeña conversación, de alguna forma él nos dio su aval de que está bien lo que estamos haciendo, digamos, no hay nada de formalidad, pero como que es fantástico, siga haciéndolo, me parece bien. El espíritu de Queen, reencarnado en el cuarteto argentino, llega a España con 2 espectáculos, los que ofrecerán este jueves en Madrid y el sábado en Zaragoza. Increíble el parecido físico con este grande de la canción y también de la voz. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Disfruten del fin de semana.